Hola, ¿qué tal amigos de Código 73? Mi nombre es Gerardo Villazagar y les agradecemos nuevamente que estén con nosotros. Ustedes se han preguntado cómo poder aprovechar el agua de lluvia, cómo poder canalizar y redistribuir esa agua para beneficio de sus casas. Bueno, pues hoy hemos invitado de verdad a todo un experto en el tema. Déjenme presentárselos. Él es el arquitecto Andrés Dionisio Hernández. Muchas gracias, Andrés, gracias, por estar nuevamente con nosotros. No, gracias. Él cuenta con una maestría en diseño y una especialidad en diseño bioclimático. Es egresado de la UAM de Xochimilco y él es director y fundador del despacho Habita Espacio. Él cuenta con una estancia de investigación en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, en eficiencia energética. Y además es profesor en diseño ambiental y ecotecnológico. Así es que muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros nuevamente. Gracias. Si ustedes recordarán, él ya ha estado con nosotros en otros programas porque nos ha traído información vital y ahorita el tema del agua, de verdad, es algo que tenemos que cuidar. Sabemos que cada vez tenemos menos. Y bueno, los que vivimos en Ciudad de México, sí. Si recordarán, el año pasado tuvimos un corte de agua durante bastante tiempo y la verdad es que a la ciudad la colapsó. No sabíamos qué hacer, la gente estaba captando agua. Así es que el tema que traemos el día de hoy es precisamente estar preparados porque pues no sabemos, ¿verdad, Andrés? Si esto vuelva a suceder y entonces si vuelven a hacer un mantenimiento al sistema que surte la ciudad o bien sabemos que el agua es un elemento que vale la pena cuidarse. Así es que si tú estás viendo el programa de hoy y te gustaría saber cómo aprender para poder instalar un sistema de captación de agua de lluvia y poder ahorrar, porque también esto te puede ayudar a ahorrar muchísimo. Y no necesitas hacer una inversión gigantesca. Con algunos tips que nos va a dar Andrés, nuestro arquitecto, nos va a poder permitir darnos cuenta de cómo funciona un sistema como eso. Así es que muchas gracias nuevamente, Andrés, por estar con nosotros. Andrés, me gustaría que nos comentaras, para poder hacer un poquito de conciencia, sabemos que el tema del agua es fundamental. Así es. Que nos dijeras qué elementos básicos se necesitan para un sistema de captación de agua de lluvia. Bueno, mira, gracias por invitarme. Gracias a ti. Miren, antes que nada, un sistema de captación se compone de tres elementos básicos. Tres elementos básicos, tomen nota, ¿sale? El primero de ellos es la captación, el segundo es el control y el tercero es el aprovechamiento. Estos tres puntos se dividen a su vez en partes más específicas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la captación, como lo podemos ver, lo podemos apreciar aquí en nuestro monitor, la primera parte está compuesta por los techos, azoteas y cualquier superficie que nosotros decidamos que nos va a servir para captar todo el agua de lluvia en cualquier lugar, ¿no? Excelente. No sé, salvo que hay que limpiar la azotea cuando llega la primera lluvia, tener limpios los patios para poder utilizar esa agua. O sea, es como buscar la forma de que esa agua llegue lo más limpia posible al siguiente paso, ¿no? Luego, el control, la parte del control la tenemos en canaletas, todos los ductos de PVC, en este caso un sistema de primeras lluvias, que es una especie, solamente es que es como una especie de modificación a las tuberías para que las primeras lluvias que no lleguen con mucha presión, que llevan toda la hojarasca, toda la arenita, se vaya directamente hacia el suelo nuevamente, y ya para cuando llega el agua con más presión, que ya es directamente toda la temporada, pues esa agua ya que ya viene con más presión, ya va directamente hacia un primer depósito, que son los, en este caso, los sedimentadores, ¿no? Esos sedimentadores pueden ser desde un tambo, ya ves que hay tambos que son de plástico azul que venden en algunos lugares, podemos utilizar tambos de esos para hacer esa sedimentación para que la arena y la tierra que llega con las primeras lluvias pues, se quede ahí, y de ahí vamos a los depósitos. En este caso, un depósito sería desde un tambo, un tinaco, un rotoplas, ya las personas que tienen su cisterna en su casa, ¿no? Se puede reaprovechar esa cisterna para meter el agua de lluvia, ¿no? La única situación es cómo intervenimos
esos sistemas, ¿no? Es una tristeza que en las azoteas el agua de lluvia se vaya directamente al drenaje. Sí, caray, de verdad, es algo que deberíamos reflexionar, porque es agua que puede reutilizarse. Si me lo permites, Andrés, voy a acercar la cámara para que ustedes puedan ver aquí en la pantalla y que Andrés nos pueda ir indicando los elementos que componen al sistema. Bueno, como les comentaba, tenemos en primera instancia la parte de la captación, que bueno, en este caso vendría siendo los techos, azoteas, patios en algún departamento, terrazas, ¿no? En el segundo punto tenemos todas las tuberías, ductos, las canaletas. Aquí en la pantalla con el número 2 tenemos lo que se llama el sistema de primeras lluvias, lo que les decía. Es un arreglo que se hace con tubos de PVC. Generalmente, bueno, pueden ser tubos de 4 pulgadas de PVC, en el que, bueno, va un primer tubo directamente aquí, directamente al suelo, cuando ves poca agua y lleva la basura de las primeras lluvias. Ya cuando hay más presión, pues esa agua ya se va directamente a un primer depósito, ¿no? Ese primer depósito ya es el que sedimenta toda la tierra y la arena que llegue con las lluvias. Y bueno, de aquí tenemos dos pasos, que son dos sedimentadores, ¿no? Entonces, la arena que queda en estos dos depósitos, pues nos permite que cuando pasa ya el agua de lluvia directamente aquí al número 4, a nuestra cisterna, ya llegamos con una calidad mucho más alta de agua, sin el tierra, ¿no? Y luego, bueno, en este caso, el paso número 3, que es el aprovechamiento, pues ya el aprovechamiento, aquí viene, está la pichancha de la bomba, de aquí vamos a una casetita de máquinas. Dentro de esta caseta, bueno, encontraremos ya la bomba y bueno, que esta bomba ya nos va a mandar el agua, ya sea otra vez al tinaco elevado, al tinaco, en este caso, para guardar nuestra agua, sin decir las marcas, ¿no? Exacto, sí. Sí. Y entonces, bueno, de ahí el uso que le podemos dar en el aprovechamiento es para limpiar pisos, para riego, para bañarse, incluso para hasta la podemos beber, ¿no? Claro. ¿Cómo? Pues se instalan unos filtros directamente ya en la tarja de nuestra cocina, en el que los componentes básicos, pues, es una lámpara ultravioleta, un filtro de carbón activado o un ozonador. Entonces, esa agua, pues, literalmente nos la podemos beber, ¿no? Sí, claro. Así es que, miren, voy a alejar un poquito la cámara para que podamos seguir conversando con el arquitecto. Pero, pues, básicamente aquí, si ustedes pueden darse cuenta, tenemos un sistema básico de cómo pudiera llevarse a cabo. Obviamente, pues, todo depende de la creatividad, claro, del presupuesto, pero la principal idea es invitarlos a que, si ustedes están pensando cómo aprovechar, pues puedan pedir los servicios de Andrés. Él puede llevar a cabo una asesoría, ya sea de su casa o su edificio, porque esto puede ayudar muchísimo. De verdad, es impresionante la cantidad de agua que se va por las coladeras y que pudiéramos aprovechar en nuestra casa y de esta manera, pues con esta idea de conciencia ecológica, ¿no, Andrés? Exacto. Es importante, ¿por qué? Porque, como lo comentamos al principio, gran parte de esa agua que precipita en los techos va a parar a los drenajes, ¿no? Entonces, esa agua puede ayudarnos mucho en temporadas en las que, pues, hay escasez, ¿no? Claro. Actualmente en la Ciudad de México se sigue haciendo vivienda en altura. Hay muchos departamentos que consumen gran cantidad de agua y derrochan una cantidad mayor de agua, aguas negras. Entonces, bueno, la idea, déjenme mover un poquito aquí. Para que volvamos a ver la imagen. De hecho, tenemos otra imagen que Andrés nos va a mostrar. Lo vamos a pedirle ahorita que nos la muestre. Ahorita que estábamos... Esta imagen me parece que es muy interesante, Andrés. Platícanos un poquito de este proyecto. Es un proyecto que Andrés presentó para un cliente, ¿verdad? Sí. Bueno, como comentábamos, un sistema de captación es asequible a cualquier presupuesto, ¿no? No importa si ustedes tienen una cisterna en su casa, ya sea como esta que vemos aquí en la pantalla, que es... se manejaron algunas transparencias para que veamos los componentes básicos, claro, del sistema. Pero bueno, pero podemos incluso... Vamos esto lo podemos hacer incluso si nosotros tenemos
unos tinacos o unos garrafones, literal podemos aprovechar materiales muy básicos y accesibles a cualquier presupuesto para guardar el agua de lluvia. En este caso, bueno, estas personas, bueno, tenían un patio bastante grande y me solicitaron que hiciéramos un presupuesto para el diseño de este sistema, que consta de dos sedimentadores, dos primeros pasos en donde, como comentábamos, llega el agua con arena, con alguna tierra de los techos, y se comunican las primeras dos cámaras, ¿no? De la parte de atrás pasa a esta del frente. Ya cuando el agua tiene mucho menos sedimentos, ya pasa directamente a nuestra cisterna, ¿no? Esta cisterna tiene una capacidad de 8 metros cúbicos, que equivalen en litros a 8 mil litros, y a su vez, esos equivalen a cerca de 8 roto. ¿8 tinacos? 8 tinacos de las marcas comerciales que tenemos aquí en México, pero son tinacos de 1100 litros, ¿verdad, Andrés? O sea, imagínense, yo les pongo a pensar. A veces es difícil, tal vez para algunas personas, imaginarse la capacidad de una cisterna como esta. Uh-huh. Pero si nosotros estamos más familiarizados con los tinacos, es decir, esos tinacos, un tinaco grande de 1100 litros, ocho tinacos de esos equivaldrían a la capacidad que tendría esa cisterna. Entonces, con lo que nos está explicando Andrés, es que aquí en la parte de atrás, Andrés, es donde tenemos, digamos que la primera parte donde caería el agua. Exacto. Sí. Digamos que toda la suciedad, las hojas y demás se van quedando en el fondo. Exacto. Y luego a su vez pasan a una segunda etapa, donde también se van acumulando, se van sedimentando. Sí, arena. Pues. Arena, hojas de los árboles. Sí. Hasta que va subiendo el nivel y entonces ya prácticamente llega sin basuras. Exacto, ¿verdad? Exactamente. Hasta que aquí, y por eso es que aquí tenemos ya precisamente el tubo con la pichancha, que sube para que la bomba empiece a succionar el agua. La distribuya, sí, exactamente. Entonces, así es. Pues sí, el sistema, bueno, lo podemos armar con diferentes materiales. Aquí el límite es la creatividad de las personas. Claro, sí. Si tengo un tinaco, utilizo un tinaco. Si tengo garrafones, podemos hacer un sistema con garrafones, ¿no? El chiste es saber cómo utilizamos los materiales, en dónde lo vamos a colocar, porque, bueno, es importante considerar que si tenemos en el patio un espacio que no se usa, que solo hay triques, bueno, o sea, a lo mejor ahí puedo poner un tinaco, ¿no? Entonces, claro. Hay familias que tienen a los perros en las azoteas, ¿no? ¿Qué pasa con esas situaciones? Pues hay que limpiar bien y poner desinfectante en la azotea para que el agua que caiga, pues que no llegue. Que no esté contaminada. Pero fíjate, Andrés, que a mí me parece que quizá muchas personas que nos están viendo y que probablemente ellos pues contratan pipas, claro, para que a lo mejor llegue hasta sus negocios, a sus establecimientos, claro, porque quizá la capacidad o la demanda de agua en su negocio, uh-huh, pensando en esta cuestión de los negocios, porque yo creo que, claro, esto les puede resolver muchos problemas. Imagínate, yo pienso en el caso de un negocio que requiere agua. Claro. Pensemos tal vez en el caso de un gimnasio, que requieren agua para las regaderas, uh-huh, ¿no? Y para la misma operación del gimnasio. Entonces, tal vez el lugar donde está el gimnasio no tiene la capacidad del agua que llega a ese lugar, uh-huh, de poder ser suficiente para la demanda de la, sí, operación del gimnasio. Entonces, tal vez este gimnasio lo que requiere es contratar una pipa. Así es. Para que esté constantemente llenando la cisterna, uh-huh, o los, sí, tinacos. Y entonces creo que esta sería una muy buena alternativa para, sí, ellos, porque se ahorrarían muchísimo. Digo, no sé exactamente cuánto cueste comprar una pipa con agua, pero yo creo que si hacemos el cálculo, pudiera resultar muy interesante tener una propuesta de ahorro, claro, para lugares como estos, o incluso para los edificios. ¿Cuántos, sí, edificios no en la Ciudad de México también contratan pipas para, así poder es, llenar sus cisternas? Así es. Cuando pudieran ahorrarse mucho de eso, si pudieran hacer un sistema como este, para que pudieran captar el agua de lluvia. Pensemos en los negocios, pensemos, si tú tal vez tienes un negocio el día de hoy, pues piensa cómo podrías realmente aprovechar el agua de lluvia. O si tú eres el administrador de un edificio, o tú vives en un edificio y te gustaría presentar una propuesta como esta, así sería es, muy interesante que Andrés pudiera irlos a asesorar. O bien, así tal es, vez tú vives en una casa y también, obviamente, pues requieres ahorrar también y captar agua de lluvia. O sea que
hay muchas alternativas, muchas aplicaciones con respecto a esto. Yo creo que esto nos puede abrir la pauta, Andrés, hacer una alternativa muy viable para pensar en esta cuestión del ahorro principalmente, ¿no? La captación del agua que no se vaya al drenaje, porque estamos tirando realmente mucha agua que nos está costando dinero. A veces no hacemos cuentas de cuánto estamos tirando realmente dinero a la coladera. Por ejemplo, a nivel urbano, nosotros sabemos que hay sistema de alcantarillado, ¿no? Sistema de drenaje y alcantarillado, pero ¿qué involucra un sistema de como este? Pues que la lluvia literalmente se va al sistema de drenaje, ¿no? Claro. Entonces, a nivel urbano esto, bueno, sería, me parece que sería un poco más complicado resolverlo, pero si nosotros nos sumáramos como familias, como individuos, y desde nuestra propia casa lo podemos resolver, pues creo que cambiarán muchas situaciones, ¿no? Entonces, yo sí considero que gran parte de las soluciones en términos medioambientales empiezan por nosotros mismos, ¿no? Sí, claro, claro. Y muchas veces no tiene tanto que ver con el costo económico. La inversión puede variar muchísimo, ¿no? Entonces, hay cosas que ambientalmente tienen un costo y económicamente tienen otro costo, ¿no? Pero entonces, un sistema como este puede ser de un presupuesto muy variable, pero que, claro, siempre considerando la economía de las familias, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. O sea, esto da pie para otros temas, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento del agua que sale de nuestras casas. Pero bueno, para empezar, un sistema como este, pues ayudará mucho para que durante épocas en las que pues ya se hacen los cortes y pasan todas estas cosas, pues tengamos un soporte para servicios en nuestras viviendas, ¿no? Así es. Y estamos muy a tiempo porque todavía no llegan las lluvias en esta ciudad, en esa Ciudad de México, o tal vez si tú no estás viendo en alguna otra parte de México o del mundo, la verdad es que valdría mucho la pena que buscaras a alguien que te pudiera asesorar. Si tú vives en Ciudad de México, Andrés, el arquitecto Andrés Dionisio, sería pues una persona que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo y que lo recomendamos. Gracias. Afortunadamente, muchas personas que han visto este programa han contratado los servicios del arquitecto, ha ido a sus casas, ha ido a hacer evaluaciones y de verdad es que esta es una alternativa muy, muy viable aquí en Ciudad de México. Así es. Fantástico. Andrés, ¿algunos otros comentarios que nos quieras compartir con respecto al tema de la captación de agua de lluvia? Pues invitarlos a que consideren que nosotros compartimos un espacio en común, ¿no? Nosotros estamos compartiendo un espacio con la naturaleza. Uh-huh. Y si la naturaleza no nos da agua, pues tenemos que pensar cómo le vamos a hacer, ¿no? Entonces, hay que aprender a ser responsables y conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Si el agua empieza a escasear, de verdad que va a ser un problema muy serio. Y entonces es el momento para pensar en que nosotros estamos aquí para mejorar las condiciones de los lugares en donde vivimos. Claro. Y mejorarlos, hacerlos mejores, ¿no? Que este lugar sea un lugar mejor para vivir a partir de que yo estoy aquí. Excelente, excelente. Pues ya lo escucharon, de verdad es un programa que en lo personal creo que a mí me ha ayudado mucho a concientizar y de verdad esperamos que esto pueda ayudarles también a ustedes. Saben que la misión de Código 7.3 es brindarles herramientas para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana y un gran desafío es la escasez del agua. Así es. Entonces aquí tenemos una solución, una alternativa con muchos beneficios que nos puede dar un sistema de captación de agua de lluvias o sistemas de captación pluvial, que es como también se conoce. Así es que, pues, si tienes alguna inquietud de conocer un poquito más, Andrés, ¿nos puedes dar algunos medios de contacto donde las personas que nos ven pudieran acercarse contigo? Claro que sí. Podemos hacer una cita. Yo voy a su domicilio. Podemos tener llamadas telefónicas. El teléfono es 5576-638300. De aquí de la Ciudad de México, y el correo electrónico al que me pueden escribir también es bioclimacw2@gmail.com, y con mucho gusto los podemos asesorar. Excelente, pues muchas gracias, Andrés, nuevamente por estar con nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Amigos, si también quieren contactar a Andrés y les surgieron algunas dudas, pues déjenos los comentarios aquí junto con este video. Saben que nuestra misión es, de verdad, tratar de ayudarles a solucionar esos problemas que nos van enfrentando día a día, esas situaciones tan retadoras.
Y si es que, pues, compartan, suscríbanse, recuerden que tenemos ya, pues, ya un gran sueño que estamos poco a poco cumpliendo, de verdad, estamos muy contentos, Andrés, porque cada día tenemos nuevos suscriptores, y eso es gracias a ti que nos estás ayudando a compartir, a crecer. Déjanos un like, un comentario, qué otro tema te interesaría que manejáramos aquí en Código 73, y podemos buscar a los expertos, como el día de hoy buscamos a Andrés, que es un experto en arquitectura y bioclimática, y sistemas ecotecnológicos. Así como él, podemos buscar a otras personas que nos pudieran ayudar y dar un poquito de luz con algunas situaciones, retos, desafíos, problemas que vamos teniendo. Así bueno, pues mi nombre es Gerardo Vidiazaga y les agradecemos que hayan estado conectados nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Gracias.